dentro de la juventud? Hombre, pues muy contento porque es el equipo referente de la ciudad y es una responsabilidad, es un orgullo, o sea, muy bien. ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol y en qué equipo? Empecé a los 6-7 creo, en los Benjamines de un equipo de mi pueblo, Madrid. ¿Qué piensas tú o qué se te pasa por la cabeza cuando ves a un portero parar un balón, un penalti, por necesidad del resultado y que ese portero es tu compañero de equipo? ¿Y tengo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué es lo que más sí? Es para el mensaje que solo, estoy contento, ¿no? Porque ha parado por cero en un penalti que es decisivo para el equipo. Estoy contento, soy compañero mío. Claro, yo tengo equipo, ¿no? Estoy en mi equipo. Pues soy contento, ¿no? ¿Tú cuando el portero de tu equipo para un penalti? Sí. Ah, ¿tú eres el portero? Sí. Vale, entonces tú, tus compañeros están contentos cuando tú paras un penalti, ¿no? Claro. ¿En qué jugador te fijas cuando eres pequeño? Cuando era pequeño, bueno, siempre me ha gustado Zidane, ha sido mi ídolo, pero Sergio Ramos me gusta mucho. ¿Estás nervioso por jugar en el campo contra el Barcelona? Nervios de felicidad, porque es un campo de chaval, ¿no? Es un sueño desde pequeñito y la verdad que sí, muy contento, estoy con ganas. Si no tuviese dedicado al fútbol, ¿a qué te hubiese dedicado? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Llevo la vida jugando a fútbol, así que esa pregunta, si algún día tendría que haber dejado jugar por cualquier cosa, no sé, no tengo ni idea. Creo que hubiese estudiado algo de que tenga que ver con el cuerpo, de entrenamiento personal o algo, pues me gusta mucho. La misma que cuatro. Llevarse bien entre ustedes, que eso es muy importante.